all in our hands, this life of time. Let's give unto us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change. Con alegría en el Señor recibimos a Camila acompañada de sus padres, familiares y amigos y la comunidad aquí reunida que se une en acción de gracias a Dios por sus 15 años de vida. Vamos a orar por ti, por todos los presentes, para que el Señor los siga bendiciendo. Bienvenidos, adelante. Vamos también a tener en cuenta en esta celebración por el eterno descanso de María de la Luz Sandoval Gallardo, 1 año y 6 meses luctosos. Dale, Señor, el eterno descanso. Descanse en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo en quien en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús respondió: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Nosotros debemos de darle gracias a Dios por tantas bendiciones que nos da, desde la salud, la familia, el hogar, el trabajo, el techo, los alimentos, tantas cosas. Pero a veces no le damos gracias, no nos acordamos. Obviamente, y por ende, pues Dios no nos va a llamar malagradecidos. Pero es necesario darle gracias a Dios
por tantas cuestiones, beneficios espirituales, materiales y corporales que nos da a lo largo de nuestra vida. En esta tarde, Camila, que vienes a darle gracias a Dios, recuerda que una persona que sabe agradecer es una persona bendecida. Si tú sabes agradecerle a Dios todo lo que te da, tu familia, tus amigos, Dios te va a seguir bendiciendo. Pero si no sabemos agradecer cosas pequeñas, no vamos a poder agradecer cosas más grandes. Una persona que siempre camina bajo la presencia de Dios, va a ser una persona que muy difícil en su vida va a fracasar. Cuando llega el fracaso en alguna persona, en algún proyecto, decimos y buscamos un culpable. Y regularmente ese culpable es Dios. Si tú, Camila, pones en manos de Dios todos tus proyectos, tus planes que tengas en un futuro, y vas caminando bajo la presencia de Dios, ten por seguro que muy difícil tú vas a fracasar. Pero si también tú en algún momento de tu vida decides alejarte de Él, muy fácilmente vas a fracasar. Y el día que, espero y no, pero el día que la persona se aleja de Dios, le busca culpar a Dios de aquella decisión que tomó en un momento. El ser agradecido con las personas, con Dios, trae nuevos beneficios y trae nuevas bendiciones. Por eso es siempre necesario agradecer cada acción que nos hacen las personas que nos rodean. En esta tarde, Camila, que Dios te hace esa invitación a decir, sígueme, espero que tu respuesta sea un sí. Y aún por más difícil que haya una situación, una actitud o un pecado en nuestra vida, Dios siempre nos mira con amor y con misericordia. Y si caemos una y otra vez, es bueno caer. Pero si Dios nos da la oportunidad de caernos, nos da mil veces más la oportunidad de levantarnos. Que ningún fracaso, que ninguna situación que puedas cometer en alguna ocasión te estanques, sino al contrario, pensar, reaccionar y accionar y seguir caminando, siempre y cuando sea bajo la presencia de ese Dios amoroso, de ese Dios misericordioso. Camila, el día que tus padres te llevaron al sacramento del bautismo, ellos hicieron la renuncia de fe por ti. Ahora que en tu conciencia y en tu libertad, te voy a invitar junto con toda la comunidad a renovar ese sí en el bautismo. Yo les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos como signo fraterno un saludo de paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
En esta tarde nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen María, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En alegría del Señor nos podemos ir en paz. Le damos un fuerte aplauso a Camila, por favor, hoy en su día.